Esto es el Búnker del Cuervo. Hola, mis cuervitos. No soy afecto a libros de superación personal, pero este mensaje de Cuauhtémoc Sánchez me llamó mucho la atención. Por tal motivo, se los comparto. Como conclusión les digo, importante en este mundo, lo prohibido es prohibir. Toma el control de tu vida. Di a tu corazón, yo soy mi propio redentor. ¡Adelante! Esto es muy interesante. La Biblia satánica propone una estrategia para conquistar la mente de las personas con una ideología. Y dice, dosifiquemos esta filosofía hasta que la conciencia colectiva proclame que lo que decimos es verdad. Dosifiquemos. ¿A qué filosofía se refiere? Yo ya leí el libro y voy a darte el resumen. Vamos al grano. Los postulados ideológicos de la Biblia satánica son 6. Número 1. El mal no existe. Todo es relativo. O sea que la gente mala en realidad es buena. Y la gente buena también es mala. No hay blanco y negro, hay muchos grises. Así que no te preocupes por si alguien te dice que eres malvado, porque eso no existe. Número 2. El hombre es un animal. Evolucionado, pero animal. Y solo puede ser feliz si se reconcilia con sus instintos animales. Así que si tienes hambre, pues come. Si quieres sexo, no te reprimas, y si quieres atacar, ataca, eres un animal. Número 3. El único Dios que existe es el hombre mismo, así que si quieres adorar a alguien, que sea a ti. 4. El odio y la venganza son sentimientos naturales, pero amar por compromiso es antinatural, así que ve por ti y solo por ti. 5. No hay vida después de la muerte. No eres heredero ni dueño de nada espiritual. No tienes ninguna misión sublime en la tierra. Cuando te mueras, todo se acabó. Y número 6, el creador del universo es una energía. Esa energía no ama al hombre ni se interesa por el hombre, así que decirle a Dios Padre es ridículo. Esas son las 6 ideas básicas del satanismo. Y bueno, dirás, ¿esto a mí en qué me afecta? Te lo voy a explicar. En mi libro Los ojos de mi princesa 2, que por cierto considero el mejor de mis libros, yo cuento que tuve un maestro en la universidad que todo el tiempo hablaba de superación personal. Y aunque tenía su vida privada deshecha, pues se burlaba de mí porque yo escribía novelas de amor. Me decía, Carlos, la poesía es para gente débil. Deja de ser buen chico y cómete al mundo. Eres poderoso, eres grandioso. Deja de ser moralista. Saca el carácter. En esta vida dependes de ti, solo de ti. Sus consejos me zarandearon y me llevaron a una forma de conducta y de pensamiento muy autodestructiva. Algo que iba muy acorde a esto. Te voy a leer otros de los versículos de este libro. Tu fuerza no está en el amor, sino en ti mismo. Solo te necesitas a ti. Apártate de todos los convencionalismos que te alejen del éxito o de la felicidad en la tierra. La vida es la gran satisfacción de las pasiones. La muerte es la gran abstinencia. Sácale el mayor provecho a la vida aquí y ahora. ¿Cómo crees que se portaría un joven que piensa así? ¿Cómo trataría a las mujeres? ¿Cómo se relacionaría con la droga, con las pandillas, con la familia? Mira, otros párrafos. Si un hombre te abofetea la mejilla, abofetéale la otra con toda el alma, porque velar por ti mismo es la ley más excelsa. El que ofrece la otra mejilla es un cobarde. Devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina, y devuélvelos con interés al 100%. Sé libre para odiar a quien se merece tu odio, y si amas, hazlo libremente. Nadie puede obligarte a amar al prójimo. El amor libre te permite tanto ser fiel a una persona, si quieres, como satisfacer tus deseos sexuales con tantas personas que quieras. Lo importante es entender que en este mundo lo único que está prohibido es prohibir. ¿Sí o no te suena familiar? Suscríbase, suscríbase, suscríbase.
Si te ha gustado este reporte, dale dedito arriba y suscríbete al canal del Cuervo. Gracias. Esto fue El Búnker del Cuervo.